El Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se reunió para abordar temas diversos, entre los que destacaron el financiamiento y la autonomía, y en los cuales el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera, también presidente de la región noroeste de esta asociación, hizo importantes planteamientos. Encabezados por el secretario general ejecutivo de ANUYES, maestro Jaime Balses Ponda, se llevó a cabo la sesión del Consejo Nacional de Rectores, en esta ocasión presidido por el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Manuel Fermín del Villar, y que tuvo como anfitriona a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con su rector, doctor Alfonso Pontigo Loyola, previo a la Asamblea General Ordinaria de la ANUYES a realizarse este viernes. Estuvimos hoy tratando temas actuales que están en la agenda de los rectores, están en la agenda de educación, que tiene que ver con temas de la educación de calidad, la atención de la demanda de ingreso, la obligatoriedad, la gratuidad, los aspectos de los recortes presupuestales que está en el aire todavía, el incremento que hemos dado en las instituciones que nos dicen que hasta hoy no hay recursos para reintegrarlo a las universidades y que se piensa que debe de salir del mismo monto autorizado para este año. Guerraliera, al término de la reunión, señaló que fueron diversos temas que les permitieron intercambiar opinión, plantear estrategias y mecanismos y tener coincidencias que serán planteadas este viernes al seno de la Asamblea General de ANUYES ante las 195 instituciones asociadas de manera más fluida, clara y precisa. Donde en varios congresos de los estados hay una figura que se le llama Iniciativa Ciudadana, que no es más que cualquier individuo pueda armar una propuesta y decir de qué manera quiero yo que cambien las universidades orgánicamente. Es muy respetable la opinión, coincidente o no, pero cuando esto se hace sin tomar en cuenta primero las instancias universitarias. El rector de la UAS precisó que esta situación de intervención ya la vivieron la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Baja California Sur, la de Veracruz y hoy en la Casa Rosalina hay tres iniciativas ciudadanas para reformar o cambiar su ley orgánica. Agregó que como resultado del foro de consulta realizado en las cuatro unidades regionales que integran a la institución, se obtuvo que la comunidad universitaria considera que la ley orgánica actual ha sido un sustento para mantener la estabilidad y la gobernabilidad en la universidad y está avanzado en lo académico en los últimos años. Bueno, la autonomía nace en ese afán libertario de respeto, de darle su espacio, sus mecanismos, sus formas a las universidades para que decidan por sí mismas, que se autogobiernen, que puedan elaborar sus leyes y que se evite la injerencia del Estado, de los partidos políticos y de opiniones que no están en la esencia de la institución. Guerraliera también tocó el tema de financiamiento, donde dijo está en juego si el incremento salarial de este año será retribuido a las universidades, habló de las medidas de austeridad que se han implementado y llamó a los rectores a estar unidos siempre en torno al liderazgo que ejerce Jaime Balses Ponda al frente de ANUYES. Con imágenes de Anela Brada, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.